Bueno, terminé mi pesca, zafamos. A la vuelta me tomé el atrevimiento, paré 5 minutos en la casa de pesca Corvinero, con está la familia Cerletti ahí. Y no te lo pierdas, hicimos un lindo bloquecito. Fíjate todo lo que tienen. La verdad que muy bien, muy bien. Gran pez. Buenos días, estamos en la playa de arena. Venimos de ver qué pasaba allá en el arroyo, ahora por la parte de abajo. La verdad que hay doble arroyo y el segundo está gigante. No se va a poder pasar ni hoy, ni mañana, ni probablemente pasado tampoco. ¿Por qué? Porque hay tanta agua del otro lado, para el camino de atrás, que eso dificulta que el arroyo tenga poco volumen, que es lo que dificulta pasar. Así que bueno, venimos a tirar un ratito a ver qué pasa. El clima está muy lindo hoy, un viento suave del noroeste, suave para nosotros, ¿no? Y el día muy soleado. No hay nada, ¿no? No. Esta es la casa de pesca Corvinero, mi amigo Pablo, atendido por las chicas. Muy completo de todo. Bobinas, tanzas, un surtido de caña impresionante. Pasamos largas horas charlando con Pablo siempre. Ahora no tanto, pero antes sí. Línea extensa de riles. Bueno, accesorio, regalería. Muy completo el negocio ahora. Cada vez más. Ahora vamos a charlar un ratito con ellos. Ceba, carnadas. Miles de riles. De todo tipo. De todos los precios. Acá tenés el muestreo de plomos. Acordate, el Corvinero. Frente al edificio El Turista. Gorras conservadoras. Línea más barata, línea de alta gama, digamos. Cañas para marcada. Todo lo que necesites. Aparte, Pablo es un amigo. Hombre de toda la vida, junto con su familia, siempre ligados a la actividad, tanto sea de pesca, limpieza de pescado, y ahora con este gran emprendimiento que sus hermanos también tienen acá en la zona, y su madre. Bueno, ella es Tamara, la señora de Pablo, y es la que generalmente podés encontrar acá y hacer todas tus consultas. Tamara, ¿cuántos años hace que este comercio está trabajando de esta forma? Hace aproximadamente 10 años va a cumplir, en unos meses. El crecimiento es constante. ¿Eso se debe a que cada vez viene más gente a San Blas? Para mí, porque viene, ya elige la familia también venir, y cada vez el turismo es más grande. Cada día elige más San Blas. Aparte, digamos que la ubicación es estratégica y es toda una familia siempre dedicada a la actividad, con lo cual son sumamente reconocidos. Claro, y hay diferentes playas. Tenés Canto Rodado. No, claro, ni hablar. Arena. Pero más que nada decíamos de que son muy conocidas la familia Cerletti. Sí, acá en esta zona sí. Sí, no, por supuesto. Aparte, Pablo, años hablando con Pablo de pesca, es como que ya la mayoría de la gente viene y consulta a dónde puede ir, cómo está la pesca y todas esas cosas. Y hace muchos años que están acá en realmente, San Blas. Realmente. Tamara, ¿qué horarios tiene el negocio? Sabemos que son extremadamente amplios. Ahora estamos con un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche. Todo el año no se toma franco el Corvinero, así que estamos de lunes a lunes. Bien, y en cuanto a las carnadas, tenemos carnadas para todas las especies de todo el año. Sí, tenemos anchoa, langostino, camarón,
caballa, magrú, ceba. Líneas preparadas. Líneas preparadas de pejerrey. Y la famosa amplia gama de plomos. Sí, también. De 10 gramos podés encontrar hasta 350, 400 gramos. Para el mercado. Sí. Espectacular. Y importante también para los pescadores saber que en pleno invierno están abiertos muchas veces de corrido y generalmente hasta altas horas de la noche. Depende de la marea, ¿no? Sí, sí. Hasta las 11 de la noche por lo general. Claro. En invierno a veces se acorta, pero también por el movimiento de gente. Claro, perfecto. Y bueno, Tamara, para cerrar, ¿qué temporada la que se viene ahora? Ahora se viene la temporada del pejerrey, la del panzón, así que invitamos a todos los turistas y a la familia que vengan a hacer otro tipo de pesca, no tanto variada, sino de pejerrey. Exacto. Igual ahora vamos a hacer una tomada afuera, pero el 90% de la gente ya los conoce, pero para aquel que viene por primera vez, ¿a dónde está ubicado este comercio? Estamos ubicados en la Avenida Costanera, frente a Casa de Turismo. Estamos con un anexo de artículos de pesca, camping, recuerdos. Sí, eso mirábamos recién las imágenes, de todo, regalos. Por si se olvidaron un juguete para el nene. Exactamente. ¿Chupetes vendés? No, por ahora, que se los deja mirar. Yo te iba a decir eso. Estábamos cerca. Y invitarlos que vengan, y también a los que no conocen, que vengan, conozcan San Blas y que... Que está muy lindo. Que está hermoso, sí. Y que vienen los días lindos ahora. Sí. Vienen días lindos, abril. Sí. Piensa que nos viene castigando un poco. Sí. Con lluvia y un poquito de viento. Sí. Pero bueno, ahora se viene la temporada del pejerrey, que es divertida. Así que puede venir toda la familia y disfrutar lo que es San Blas. Y para terminar y cerrar, algo que le importa mucho a la gente, todos los medios de pago. Sí, todos los medios de pago. Perfecto. Y... Bueno, en nombre de toda la gente que nos ve, muchísimas gracias, Tamara, por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, ya dejé a Sandra. Comí algo, me volví, porque hoy estuvimos un rato y no había nada de pique, así que dije, bueno, mejor almorzamos y después vengo, ya se la marea. En estos momentos está la marea quieta, así que recién llego. Tiré una con boya elevadora ahí, con una línea de panzón, como para algún peje, algo raro que ando por ahí. Y está de variada, con un anzuelo. Vamos a ver si sacamos algo. El día sigue estando hermoso, el viento está de aquel sector, es decir, norte. No muy fuerte, para algunos puede parecer bien ventoso, pero no es ventoso para nosotros. Sí veo muy poca actividad en toda esa gente que está ahí, no todo el mundo sentado, manso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, metimos una pescadilla, linda pescadilla. Salimos de pobre. Siempre digo que es difícil filmarse solo. Ahí está. Muy lindo pescado. Ah, aprovecho para mandar el saludo a mi amigo Orlando San Germán, que hoy cumple años y que estaremos compartiendo una comida. Mira, justito recién pasó mi tío, hermano Omar, el Tony Madeo de la Break 18, 4x4. Estuvo pescando allá, más adelante con nuestra gente, y tuvo Fernando también. Me dijo que muy pobre, y mucha correntada más temprano. Y sí, cuando estábamos nosotros, llevaba 3 horas de marea y estaba muy fuerte la correntada. Y bueno, por eso nos fuimos. Así que bueno. Bueno, linda burrequetita, linda. Hermosa. Pero lo vamos a devolver. Que siga creciendo. Bueno, yo no sé si saqué la misma o qué. Ah, no, esta es un poquito más grande, pero acá sacamos otra borriqueta. Ah, no. Esta forma parte de mi comida. Ahora sí. Tiré de burriqueta. Bueno, metimos otra pescadilla después de cortar. Mirá cómo se salió del anzuelo.
Tuve suerte. Hermosa pescadilla. Todo por filmar, Te digo que está muy lejos este pescado, Muy lejos está. Con el viento no está muy fuerte, estoy logrando el lance muy largo. Y pica, toma. El tema es que si se corre mucho a la derecha se engancha. Ahí se movió un poco, pero es correntada. Bueno, pero ya un par de pescados metimos, Por lo menos para tenerlos al tanto de lo que es la pesca diaria en San Blas, con sus idas y venidas. Está llegando un grupo grande de la zona de Lanús. Lo vamos a sacar a pescar mañana, aunque las condiciones no son las mejores. De clima bien, pero el mar un poco revuelto, no podemos ir lejos. Pero bueno, vamos a ver dónde pescamos y después vamos a ver qué pasa. Vamos a ver dónde podemos pescar con esta gente. También están los Gómez, los famosos consuegros, ambos de apellido Gómez, y un amigo nuevo, Miguel, que va, ellos van a ir en mi camioneta. Bueno, ahora sacamos un gatuzo. Justo pasaba mi amigo Fernando Riera a charlar 2 minutos, venía de pescar, e hizo linda pesca él.